Hi, good evening, everyone. Can you hear me? Can you hear me? Just let me know if you can hear me. Hi, Yes. teacher. Yes, good evening. Hi, Good good evening, evening. teacher. Welcome, Renee. Okay, guys. We're going to start working. On the activities that we left yesterday. I don't know if you remember that. Yesterday we're discussing some themes and topics, related to. Well, the structures in English that we've been discussing these days. And also, I remember that I left an activity, a homework, and I seen that not all of you has already completed that activity. So it's necessary. So in order to practice your vocabulary, in order to practice your knowledge, to the topics that we have been discussing during these dates, it's necessary to complete that activity too. So now we are going to move on to the activity that we left yesterday. Recuerden que dejamos una actividad pendiente. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? Sí, lo hicimos. Sí, yes, Vaya. teacher. Vaya, perfecto. Ahora vamos a hacer este día los breakout rooms y vamos a trabajar en parejas. Vamos a, bueno, voy a establecer ahorita los breakout rooms. Esto es aleatorio, ¿sí? No es que yo los asigne con alguien en específico, sino que yo simplemente utilizo un botón que dice asignar automáticamente y él solo en pareja, pues los miembros de cada grupo. Voy a crearlos ahorita, denme un segundo, voy a utilizar esta opción. Y vamos a elaborar una pequeña conversación. Dijimos el día de ayer que íbamos a utilizar una, bueno, las tres formas, ¿verdad? Una oración afirmativa, una oración negativa y una oración interrogativa. ¿Sí recuerdan eso? Creo haber dado esa indicación. ¿Sí? ¿No? Perdón, Yes. teacher. Sí, dígame. El día de ayer yo no estuve presente, así que no sé de qué se trata la tarea. Vaya, la Y tarea era pedí una. autorización. Ajá, vaya, muy bien, Flor. La tarea que yo les dejé el día de ayer era un documento en PDF. Bueno, es un documento en línea que debían completar ustedes, relacionado al tema que hemos estado discutiendo durante estos días, acerca del simple present, ¿ok? Vimos el día de ayer también construyendo oraciones en forma interrogativa, tanto como para los verbos regulares como para las oraciones que se construyen haciendo uso del verbo to be. Luego yo les dejé una actividad por ahí para que ustedes la trabajaran relacionada a ese contenido, a Simple Present, ¿ok? Por ahí lo tiene el enlace en el grupo de WhatsApp. No, ¿sí está en el grupo de WhatsApp, Flor? Creo que no me he podido agregar. Ah, no se ha podido agregar. Vaya, hagamos algo, No. Flor. Le voy a compartir el enlace por aquí, por el chat de Zoom, para que usted lo guarde y luego pueda simplemente darle clic y automáticamente le va a permitir unirse al grupo de WhatsApp. Sí tiene WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí tengo. Lo que pasa es que como ahorita me estoy conectando de celular. Sí, no, yo lo que Y le no sé digo si es me doy. que le voy a compartir el enlace para que usted lo guarde y ya luego hace ese proceso, ¿sí? Vale. Vale, permítame. Entonces voy a hacer esto y aquí en el chat voy a compartir este enlace. Usted cópielo y péguelo en cualquier documento, guárdelo y luego hace el proceso. ¿Ok? No. Muy bien, ahí está. Ese es el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Una vez que estemos en el grupo de WhatsApp, yo le voy, bueno, que usted se una al grupo de WhatsApp, le voy a enviar nuevamente el enlace de la tarea que yo dejé ayer. Es un documento en línea. Es un live worksheet que es para resolver sobre el presente simple, sobre el uso de la forma afirmativa, el uso de la forma negativa y el uso de la forma interrogativa. ¿Okay? Incluyendo los WH questions y los short responses.
Bien, eso es todo. Ahora, el día de hoy, nosotros, bueno, no nos ajustó el tiempo para poder trabajar una actividad colaborativa. La actividad colaborativa consiste en crear una conversación en inglés donde hagamos uso nosotros de las tres formas del presente simple. Las tres formas son afirmativa, negativa e interrogativa, ¿ok? En cualquier parte de nuestra conversación, nosotros podemos incluir esa estructura. No importa dónde sea, al inicio, en medio, al final, ustedes deciden cómo hacerlo. Una vez ya tengamos la conversación, la practicamos con nuestro compañero antes de venir al lobby. Y en el lobby, nosotros vamos a hacer una práctica de speaking, ¿ok? Vamos a simular de que ustedes están teniendo la conversación, les vamos a prestar los micrófonos para que ustedes puedan desarrollar su conversación en el lobby, aquí en la videoconferencia, pues en la sala principal. Y luego vamos pasando con el siguiente grupo, hasta terminar con todos los grupos que se han formado. ¿De acuerdo? ¿Sí quedan claras las indicaciones de lo que vamos a hacer? Thumbs up si ha quedado claro. Si no, pues preguntemos. Thumbs up. Vale, muy bien. Excelente. Vale, entonces, yo ya tengo por acá, ya se crearon automáticamente los breakout rooms. Lo vamos a hacer, miren, creo que les voy a dar 10 minutos. 10 minutos considero que podría ser suficiente para construir una conversación un poco corta, si no tiene que ser tan larga. Una conversación un poco corta con detalles básicos, preguntar su nombre, cosas que les gustan, cosas que no les gustan, una conversación que no tenga un flow tan complejo. ¿Ok? Bien, veamos, voy a abrir los breakout rooms. A ustedes les van a aparecer unas notificaciones para que ustedes puedan unir a las salas. ¿Ok? Una vez yo envíe las solicitudes, ustedes le dan clic en unirse y los va a enviar a las breakout rooms. Con su compañero, con quien van a trabajar. Recuerden, esto ha sido asignado de forma aleatoria, el mismo sistema lo ha creado. ¿Ok? Bien, comencemos entonces. Ahorita estoy abriendo los breakout rooms y se supone que en este momento ustedes están recibiendo las notificaciones. ¿Nos empezamos a unir? Teacher, ¿en dónde podemos ver eso? No veo nada ¿No le aparece alguna notificación, Sandra? Ah, yo. permítame entonces. No sé si en algún lado tengo que buscar yo eso porque no veo nada. No. Automáticamente le debió haber aparecido esa notificación. Un segundito, déjeme ver, déjeme enviarle la invitación nuevamente. Okay. ¿Le apareció? Veo que por aquí tenemos a... ¿Quiénes tenemos por acá? A Alfredo, Ever y Hola. Fátima. Hola, buenas noches. Yo me acabo de unir a las clases, perdón, estaba trabajando. Ah, ok, perfecto, Alfredo. Ahorita no puede trabajar con la actividad, ¿o sí? Sí, claro, no hay ningún problema. Puedo hacer el esfuerzo, no hay problema por eso. Ah, vaya, perfecto. Entonces, si puede trabajar, lo que vamos a hacer ahorita es una conversación donde utilicemos nosotros una oración afirmativa, una oración negativa y una oración interrogativa. Una conversación bastante sencilla, no tiene que ser tan compleja. Una vez ustedes terminen de elaborar esa conversación, la practican con su compañero y luego van a pasar aquí en el lobby. Cada pareja o cada trío, dependiendo de cómo se hayan formado los grupos, a practicar esa conversación que ustedes crean. ¿Okay? Perfecto. En este caso, usted va a trabajar con Fátima. Fátima, no sé si está por ahí. Sí, teacher, aquí estoy. Es Vale, que me acabo entonces. de unir también. Va, pero sí escuchó las indicaciones que le acabo de dar Alfredo, ¿verdad?
Sí, las escuché. Vale, perfecto. Entonces trabajemos con Alfredo ahorita en el lobby. Y una vez ustedes terminen, pues bueno, pasado 10 minutos, se supone que ustedes deberían haber terminado y luego vamos a pasar a la videoconferencia, pues, principal y se van a unir todos nuevamente y vamos a empezar a practicar. ¿Ok? 10 minutos a partir de ahora. Okay. ¿Y les va a caer alguna notificación para unirnos a No, la... ustedes se van a quedar aquí en el lobby porque solo están ustedes dos y ya no puedo asignar otro grupo, entonces se quedan aquí en el lobby, ustedes dos. Okay, perfecto, gracias. Bueno. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Por aquí. Yo solo le voy a responder yes, ahí. Yes, Yes, ¿qué? I does. Yes, I does. Yes, Dime, I do, sería su mamá. I do. Mm Cosa está que yo como le preguntaría, porque si estamos hablando de usted, estamos hablando de, cómo decir, de... you, Ah, tú. ya sé. Ya. You read book. Ajá. Vaya, ¿qué más le agregamos? Nos falta todavía la... ¿Cuál otro? Nos falta la afirmativa. No, la... Sí, la afirmativa, porque usted ya hizo la... Entonces yo tendría que preguntarle como Preguntarle a que usted. si a usted le gusta leer. Otra cosa. You. Obvio, fútbol. Soccer es el gol. Y se pone el no, no, ¿verdad? Solo sé el ¿cómo se dice? El pronombre, no el Iría nombre, ¿verdad? ¿O su, sí? No, mejor serviría O sea. que usted me pregunte. I don't. Nos falta la negativa. Don't. Ay. Esta sería la primera que agregamos, Sería sería la interrogativa, ¿verdad? I don't, you don't, sería, ¿ve? You don't play soccer. Si me gusta jugar fútbol. Sí, ajá, sí sería. Pero sí sería, Pero sería ¿ve? I You don't. don't, tú no juegas. I don't play Soccer. soccer. Solo así. Play soccer. Y yo respondería igual como Don't. negativo. No, ¿cómo sería la pregunta que yo le haría a usted? I, no, I don't. you. No podría comenzar con you porque no se puede iniciar you. You don't. Sería I don't play. O sea, como si me Pero gusta jugar. ahí es como. Ah, ahí se refiere a uno mismo, ¿verdad? Ajá, por eso tiene que ser Ajá, tú. you. Ah, sí, sería you. You don't Play soccer. play soccer. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, no, pero eso no es You. pregunta. Ahí está usted diciéndome como que usted. Que no le Que a gusta. usted, no, pero sería. La pregunta. You. Ouch, que no lo tengo.
Place, okay. Es que ahí me está diciendo, en ese que estamos poniendo ahorita es como la negativa, que usted me está correspondiendo como que no le gusta Sí, jugar sí. fútbol, ¿ah? ¿Eh? O Sería sea, que sería do. pero no tiene sentido con lo que preguntamos arriba. No, no, va. Es que primero me va a decir, hola Claudia, a ver cómo estás. Hola, Claudia, how are you? I'm fine. Tech me va a decir usted, I ¿va? have maintained. Luego le Thank pregunto you. yo, do you read books? Este me va a responder, yes, I do. Yes, I do. Sería bueno que usted me hiciera otra pregunta como que Sería si me gusta el fútbol. dos, dos, Do you play soccer, ajá? Como otra vez, do do you play soccer? Ajá. you, sí, así, do you play soccer, Y La yo, misma que le está en el ejemplo. ¿ah? La misma que está en el ejemplo. Le... O le ponemos do you play video game? Para Video. que cambie. Ok. Video. Ok. Luego yo le respondería. Yo le Así es. respondería. Yo le respondería, No. yes. Aquí le podemos responder con una respuesta larga. Yes. Yes, I play. Yes, I do play video games. Okay. Pero le haríamos ahorita la negativa, pero no me gusta jugar y tendríamos, agregaríamos, pero no me gusta jugar, no sé, quiero ver videos de fútbol. Ping pong, básquet. Algo así. Así que yo le pondría, I don't, no, pero no, I don't like to play basket. Ajá. Así quedaría. Don't like to play basket sería. Ahí estaríamos poniendo la negativa. Correcto. Falta la O ¿cómo sea, se su llama? respuesta va a ser la más larga porque primero me dice que sí, después Que que, sí, pero no me gusta pero jugar no. esto. Ajá. Luego Perfecto. tendríamos que agregar la afirmativa. Creo que podemos. Pero me puede, ok, me puede responder. Y hacer otra, ¿cómo que es? La primera, la afirmativa, que solo va el sujeto, el verbo y el complemento. Después yo, después de que Ajá, usted me ha usted. contestado que sí y que no le gusta esto, tengo que contestar, hacer otra yo afirmativa. Tiene que ser la afirmativa, que es la única que me falta. Ok, me puede decir. ¿Cómo? Ok, solo ok. Ok, y poner Ok, la... tú no te gusta el básquet. No, tendría que ser una como afirmativa, que solo iría... Ok, Que no. yo... Juega bien soccer. O no, usted puede decir, yo sí juego bien, yo sí juego en Okay. la escuela. Hi Hi, guys. teacher. Hi, how are you doing? Yes, I Do you think finished the activity. you're ready? Yes. Okay, good, perfect. So I'm going to move to a different room. So I was just checking if you had finished or not, okay? Okay. See you in a moment. Vale. Hi, Kane. Hear me? Do you finish? Ah,
Do you finish? No, ¿Terminaron? Hola, Jocelyn, Flor. hola, hola. teacher. ¿Ya terminaron la actividad? ¿Ya tienen la conversación? Sí, pero estamos un poco perdidas porque la verdad yo no sé mucho inglés, teacher. Soy yo, entonces estoy iniciando todo de cero y la Ajá, verdad es que me sí. cuesta bastante. A Vaya, mí también. Vaya, no se preocupe, no se preocupe. Ahorita lo que podemos hacer es crear no sé si, bueno, estamos desde cero, dicen, ¿verdad? Les voy a ayudar a crear una conversación, ¿vale? Denme un segundo. Veamos el chat, ¿ok? Una conversación bastante sencilla vamos a elaborar. Vean, y luego ustedes la van a practicar. Ok, si gustan, vayan anotando, ¿verdad? Hi. Voy a escribir, voy a identificar las de ustedes, por ejemplo, vamos a escribir Flor por aquí. Flor. Permítanme. Están viendo la conversación, pero ahorita estoy tratando de escribir. ¿Dónde trabaja Flor? Para incluirlo aquí. Where do you work? Un bufete de abogado. Disculpa, ¿What? no le escuché, Flor. Ah, en una oficina de abogado. Ah, okay. Ah, un lawyer. Okay, in a lawyer office. ¿Y usted, Jocelyn? Trabajo, digamos, de cómo trabaja ya, digamos, en el Ministerio del Medio Ambiente, de cómo se llama, de hacer, digamos, No, solo dime el hacer. lugar, solo dime el lugar. No, no, no es necesario que me diga en qué trabaja, solamente el lugar, solo eso es lo que quería, para agregarle una conversación. Porque la pregunta es, where do you work? Ok. So, and then you're gonna say, what about you? I wanna say, for instance, well, I'm working
Intentemos practicar esa conversación, es bastante, bastante corta. It says, Flor, for instance, hi, how are you today? Que en español quiere decir hola, ¿cómo estás hoy? La respuesta de Jocelyn va a ser, I am fine, Flor. Where do you work? Estoy bien, Flor. ¿Dónde trabajas? Le pregunta. Flor responde, in a lawyer's office, que es en la oficina de abogado, de un abogado. Okay. What about you? What about you significa qué hay de ti, ¿sí? Haciendo referencia a la pregunta anterior. Entonces viene Jocelyn y responde, well, I am working at Ministerio del Medio Ambiente. Los nombres, eso siempre se mantienen No se cambia. sí, no se cambia, correcto. Y Entiendo. entonces Flor Entiendo. responde, good. Y Jocelyn dice, it was a pleasure to see you. Fue un placer verte. Okay. Have a good day. Ay, Ajá, no, have a good day es otra forma de decir nice to meet you. Perdón, it was a pleasure to see you es otra forma de decir nice to meet you. Significa fue un placer verte, ¿ok? Nice to meet you significa fue un placer conocerte, ¿ok? conocer, So, ver. es la misma expresión pero diferente, ¿ok? Luego Flor responde, have a good day too, ¿ok? Ten un buen día, dice Jocelyn y luego Flor responde, ten un buen día también. Ok, una conversación bastante corta. Y ahí hemos incluido nosotros oraciones en presente simple. Practiquemos, tómenle una fotografía o captura, no sé, ustedes deciden al chat. Lo único Bye. que como estoy del celular, no la puedo captar ahorita. Ah, haga una. Sí, Sí, verdad, tienes razón. es que estoy Bueno, del celular, no sé. escríbanla en algún cuadernito que tengan, en un bloc de notas, no Es que sé. eso lo estaba apuntando, pero como bien ligero desapareció. No, aquí aparece vaya, ¿A Flor. dónde? Vea, en la banda de abajo aparece un botón que dice chat. Usted le da clic a chat y le tiene que aparecer. Y ahí le tomo Ya. una captura. Así, ahorita aquí la tengo. Ya, vaya. Ahí le aparece la conversación. Sí, Vale, ya lo copio. anótenla. Anótenla entonces y luego pasamos a lobby. ¿Ok? You're Okay. Thank you, teacher. welcome. Gracias. You're welcome. La practicamos, Flor. Sí. Vaya. Como aquí la voy a tener, pero la estoy apuntando porque como después. Ok. Hola. Sí. Hola, buenas Hola. noches. Hi, good evening. Bien, ahorita, si se fijan, pues envío un mensaje que dentro de un minuto vamos a regresar, pero él estaba ayudando a uno de sus compañeros a terminar una conversación. ¿Cómo vamos aquí? ¿Ya Okay. terminamos? Sí, ya Ah, estamos sí. listos. Ya Si están quieres lo listos. podemos leer. No, no, lo van a hacer en el lobby, ¿okay? Ya Ah. ahorita vamos a regresar. Dos más Los veo en un dos. momento, ¿okay? Me voy a mover Bye, de nuevo. bye, Okay. Bueno, no sé, usted sigue viendo la pantalla, Mirna, si en algún momento la deja de ver, me dice y vaya, vaya ahora. usted empieza. Yeah. Vaya. Mi Hi, bajita. how are you today? I am fine, Flor. I'm fine. Where do Where you do you work? What? Normalmente.
Hi guys, sorry, my apologies. Bueno, lo que sucede es que estaba ayudándole a algunos de sus compañeros a finalizar las conversaciones. Bueno, mis disculpas porque les envié el mensaje que íbamos a regresar en un minuto, pero no lo hicimos en el momento. Ya ahorita van a empezar a unirse todos los demás. Ya cerramos los breakout rooms y vamos a comenzar con la práctica, ¿ok? Bueno, solo denme un segundo. Faltan un pocos segundos para que todos regresen nuevamente al breakout. Perdón, al lobby. Que regresen de los breakout rooms al lobby. 10 segundos, 9, 4, 3, 2, 1. Bueno. Ya estamos todos. Bien, ahorita se va uniendo Ever también. Hola, ya estamos por acá. Bueno, excelente. Vale, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Veo 22 conectados. Se supone que deberíamos estar 22 aquí. Sí, habemos 22 en el lobby ya. Ok, so we're going to practice a conversation. So, you know, that's the purpose of creating that conversation now. Again, I don't know if you want to do it as a volunteer or do you prefer that I can choose one? I don't know. Volunteer. Volunteer. Okay, Noé. En Who Mirna. is your partner? Who is your partner? Mirna. Mirna. Okay, Mirna. Ready? Yes. O sea, a mí me parece como que está No sé si Mirna ya volvió sintonizada. porque ella inicia. Hola, Ah. Mirna. Ah, vaya, perfecto, ya está, ¿verdad? Es que nos aparecía como que estaba frisada. Vaya, Mirna. Ahorita van a hacer ustedes la conversación con Noé, así que ya está lista. Me dijeron que usted comenzaba. Ya. Ok. Ay. Muy bien, Espérenme acá. entonces voy a cerrar mi micrófono y vamos a escuchar. So, the rest of you, just pay attention, please. Hi, good morning. I am Mirna. I am from El Salvador. Where do you come from? Hello, Mirna. I am Noé, and I live in Honduras. I usually come here to El Salvador every summer. Hola. Hola. La Hola. presa. Bueno, mira, Ah, para que perdón. mejoremos la calidad de audio, tal vez apague su cámara. Cámara. ¿Sí? Va, Sí, está correcto. bien. Bueno, intentemos ahora. Ahorita. Vaya con la voz. ¿Do you play soccer on the weekend? Yes, it was nice meeting you. Do you think it will raining right tomorrow in San Salvador? Nice to meet you too. It looks cloudy, but I don't think it's a good look on your visit. Thank you, Mirna. Okay, wonderful. Good. So it was a good conversation. Excellent. Thank you. Ay, Thank you, perdón, lo que pasa es que Mirna. me congelaba el internet. No se preocupe. Muchas veces apagando la cámara pues nos mejora la calidad de audio, ¿okay? So don't worry. So next one, Melvin, guess you are raising your hand because you want to be a volunteer. Is that right? Con Claudia. Claudia, okay. So Claudia, are you ready? Okay. Hello, Yes. Claudia. How are you? Hello. I find Melvin. Do you read books? Yes, I do.
Do you play video games? Yes, I do play video games. I don't like to read books. Okay. I don't like play basketball on the week. Excellent. Bueno, goodbye, Mirna. Claudia. Good. Claudia, yes. Perdón. Bye. You got confused. You got confused. Okay. Now, don't worry. It was a good conversation. Okay. By the way, so congratulations to both couples that had just completed this activity. Okay. So let's continue. Let's see. Oh, Fatima, your next one, right? Who's okay. Your partner? Mi compañera es Stephanie Flores. Stephanie. Where is Stephanie? Lista. Okay, Stephanie. Okay, go ahead. So, let's start. Hi, Stephanie. Hello, Fatima. How are you? I'm fine. Thank you for asking. It's a beautiful day. Yes, you have reason. What is your favorite weather? My favorite weather is summer, and you? I like summer, but I don't like winter. Finish. Okay, you finished, excellent. So it was a good conversation, wonderful girls in this case. Let me see who else is going to be a volunteer. We don't have volunteers now. Fatima, you can lower your hand, okay? Okay, no other volunteer. Someone else? No? ¿Estará por ahí? Pues no lo vamos a hacer. Okay, Ever. Okay, no, which Eddie, partner? Ya le cambié el nombre, me desquité. Okay. Creo que están ya los dos ahí, ¿verdad? Yo inicio. Okay. Okay. Hi, Sandra. My name is Patricia. Nice to meet you. Oh. Hi, Sandra. Hi, Patricia. Very How good. Are they? Very good, Ever. I'm fine. Oh. Are from San Salvador, Patricia? Yes, I'm from San Salvador. And you, Sandra? No, I'm from Metapan. Hi. Chicos, it is a pleasure to meet you guys. Okay, nice to meet you. See you later. See you tomorrow. See you. Okay, good, excellent, excellent. That's for all of you guys. Okay? Teacher. Tell me. Teacher, nosotros ahí tuvimos una duda, no sé si lo hicimos bien, pero quisiera que nos aclarara bien exactamente. Donde quisimos preguntar, bueno, normalmente lo hacemos con otra persona, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Pero cuando nos referimos a más de una persona, ¿qué diferencia hay? Primera vez que me pasa así. Nunca ah, ¿cómo están? Vaya, ¿cómo están en plural, verdad? Que tenemos dos personas. Correcto. Dice que correcto. Casualmente es lo mismo. How are you? Se puede utilizar para singular. O se puede utilizar para singular. ¿Por qué? El you se puede utilizar para tú, o sea, para dirigirnos a una persona, o para ustedes. Así que en este caso también se utiliza para plural. Significa tú o ustedes. Así que la misma pregunta aplica para si es una persona o si es para dos o más personas. Por ejemplo, ¿okay? Si yo quiero decir, how are you doing? Me refiero a una. Ah, pero si usted pregunta, para... how are you? Por ejemplo, si usted pregunta, how are you, que significa cómo estás o cómo están, ¿sí? Usted lo puede hacer de esa manera, utilizando el you. Se utiliza para singular y para plural. Si ya quiere utilizar otro tipo de pregunta, entonces sí.
Habría que hacer tal vez alguna diferencia, pero dependiendo de qué pregunta sea. No sé si Ah, tiene okay. otra, no sé si tiene otra, otra pregunta que quiera verificar. No, pues ahí fue donde nos pusimos en qué pensar y no hallábamos qué. Ajá, no, no, pero se Pero sí, preocupa. El how are you se utiliza para singular y para ya. plural. Si usted pregunta, por ejemplo, how you doing, también aplica para singular y para plural, porque el Oh. you es para ambos, ¿ok? Ahí Ajá. dependiendo el contexto, dependiendo Sí. si hay una persona, significa una cosa en español, si hay dos personas, pues significa otra cosa en español. Eso aplica en español, ¿verdad? En inglés, pues no hay ningún problema. Lo mismo se utiliza para singular y para plural. En el caso del you, ¿verdad? Va. Y así como lo pusimos, está bien. How Sí. are they? How are you today? Sí. How are you today? Está correcto. Sí. Se aplica Okay. para ambos. Okay. Muy bien. Solamente, teacher. Gracias. Muy bien. Excelente. Vale. ¿Alguien más que quiera participar como voluntario? José. Muy bien. José, adelante. ¿Con quién trabaja usted? Con Mr. René. Ok, Mr. René. Okay, ready. Ok, Okay, ready. ready. Go ahead. Hello, what is your name? Hello, my name is René William Torres. Nice to meet you, René. Where do you work? Thank you. I work in Introdesa. Oh, interesting, René. And what do you favorite music, René? My favorite music is pop rock in English. I don't like music. My favorite music is rock in Spanish. Okay, excellent. Okay. Where do you work? I work in Elias y Asociados. It's an audit firm. Okay, how did you form? Yes, where are you live? I live in Ilopango. Okay, I live in San Martín. Okay. Good. Thank you. It's Okay. everything. Thank you. I'm finished, Okay. teacher. Okay, perfect. Good. Good conversation. Good flow. Okay. Excellent. So let's continue with someone else. We're going to move on with the next couple. Let's see. Do we have volunteers or not? ¿Tenemos voluntarios? ¿Voluntarias? ¿Quién no ha pasado aún? Sandra. Bien, teacher. Usted ya pasó, Ya ¿verdad? pasó. Sí, usted ya pasó. Vaya, ¿alguien más? Ah, Flor. You haven't participated yet. You haven't participated yet. So, let's start with Ya. you. So, I Ya. want to see if there is someone else later. Ya. Okay. Jocelyn, where are you? Jocelyn, are you there? Okay, Jocelyn, be ready, okay? So let's start. Yeah. Hi, how are you today? I am fine, Flor. Where do you work? In a lawyer office. What about you? Where I working? Ministerio de Medio Ambiente. Cool. It was a pleasure to see you. Have a good day. Have a good day too. Okay, good, excellent, good conversation too. Okay, I don't know if there is someone else wants to participate. If there are some of you who haven't participated yet, let me see. Vicky, do you already participate? Elizabeth? Yes.
¿Ya participó? Diego. No. No. Ok, so. Diego, no sé si. Sí. Ah, ok. Ready, ok. Hi, Diego. Hi, Vicky. Are you at home? Yes, I am my house. Do you live in Santa Ana? No, I don't. I live in La Liber. Do you work? Yes, I work. Oh, cool. My parents don't work from home. Oh, good. See you later, Diego. Bye, Vicky. Okay. Two. Okay, give me just one moment. I'm just doing counting here. Okay, good. Okay, so it was a good conversation to you. Congratulations, all of you. I don't know if, I guess there is someone else, but I cannot identify. Jonathan, do you already participate? ¿Ya participó usted? No lo recuerdo. No. ¿Con quién estaba trabajando? Con Elisa. Elisa. Okay, Elisa. Mm-hmm. Where are you? Elisa? Hi. Hi. Okay, Elisa. Okay, let's begin. So, go ahead. Hi, where are you, Jonathan? Are you? Very good. Are you studying English, okay, Jonathan? No, I don't study English, but sometimes I read English. You don't like work? Yes, I like work. And you? Yes, I am. Do you like Elisa? Hi. ¿Cómo? Por hoy. Jonathan. No. Yes. I from Hi. Hola, sí, le escuchamos, Elisa. Do you like to go shopping? Yes, I like shopping. Elisa, do you like Mexican food? No le entendí. ¿Le gusta la comida mexicana? Ah, okay. Elisa, do you like Mexican food? Yes. And you? Yes. Yes, I like. Good. Okay, that's all? Okay, good, excellent. Okay, perfect, guys. Okay, good conversation too. Let me just verify, I guess there are some of you who haven't participated. Let me just take a look here. Alfredo, do you already participate? No, sir. No, not yet. Okay, so who is your partner? Fátima. Okay, Fátima. Ready? Yeah. Okay, Fátima. So, let's begin. So, go ahead. Hi, Jonathan. Where are you? Good night. My name is Alfred. I'm not Jonathan. I'm at home right now.
Where do you live? I live in Planes de Renderos. Well, how many brothers and sisters do you have? I got 2 brothers and 1 sister. What are your favorite food? My favorite food is Chinese food. Do you like to read? I don't like reading. What kind of movie do you like to watch on TV? I like to watch action movies, and I don't like watching romantic movies because it makes me cry. Do you have any questions for me? Oh yeah, so what about yourself? I mean, what do you like to do in your free time? I like listen to music. What kind of music do you like to listen? I like rock music. I don't like rock music. I love English music. So it was nice to talk to you today. Have a good night. It's a pleasure. See you. See you later. Okay, good. Excellent. Excellent. DDK conversation too. Okay. Just let me verify. There is someone else. I guess not, right? Ya todos participaron. Me parece que sí. No sé si nos estamos perdiendo alguna conversación. No. Pues parece que todos participamos ya, ¿verdad? Vaya, chicos, les voy a dejar una actividad. Esta es una lectura, un reading. Es solamente para que nosotros pues, practiquemos un poco vocabulario. La lectura está escrita en presente simple, así que van a encontrar muchísimas oraciones en presente simple, conjugaciones, etcétera, etcétera. ¿Okay? Traten de resaltar, si gustan, los verbos. Y yo les recomendaría una vez resaltados los verbos, les escribamos el español para que vayamos relacionando qué significa cada una de esas palabras, en el caso de los verbos, y de esa forma pues vayamos adquiriendo vocabulario que más adelante vamos a necesitar para construir oraciones, para comunicarnos con los demás. Así que esa va a ser su tarea. La voy a enviar por medio de un documento de PDF. No sé si todos pueden abrir PDFs en sus teléfonos o Word, no sé. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. 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 Vale, entonces voy a enviar en un documento PDF esa actividad y nos veríamos hasta el próximo, déjeme ver, mañana es viernes, ¿verdad? Yes. Bye, entonces sí, no, los veríamos hasta el próximo. Next Monday. Bye. Una vez, esto se me olvidaba mencionarlo, una vez digamos, sí. Leamos nuestra church study, yo les puedo hacer preguntas de eso el día lunes, así que vengamos listo, ¿ok? Tratemos de comprender en sí de qué va la historia. ¿Cuál es la mañana narrativa? No hay clases, entonces. Mañana no hay clases, solo de lunes a jueves. Teacher, teacher, okay. Any gracias. Question? Sí. De las secciones 1 y 2 de la plataforma, las vamos a entregar mañana. Deberían estar completas para el día de mañana, ¿sí? La sección 1 y 2, ¿verdad? La sección 1 y 2, correcto. Ok. Bueno, para el día de mañana deberían estar resueltas las secciones 1 y 2, siguiendo el calendario que ustedes ya tienen asignado, ¿ok? Correcto. Okay, thank you. Bien, entonces nos quedaríamos con eso. No sé si hay alguna otra pregunta, algún ejercicio que tal vez no haya podido resolver en la plataforma de la sección 1, de la sección 2. No sé. ¿No? Vale, entonces nos vemos el próximo lunes. Pasen una feliz noche. So, have a nice night. And see you this coming Monday. Okay, bye-bye. Remember,
from 8 to 9 this coming month. Bye. Bye. Okay. Bye, teacher. René, do you say something? Bye. Bye. Bye, teacher. Good night. Bye, bye, Jose. Good night, chief. Bye. Bye, Flor. Bye, have a nice night. Bye, sir.